Mañana se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por lo que los Centros de Atención Múltiple, los Servicios de Apoyo a la Educación USAER y el Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa CRIE realizarán un desfile con todos los niños, bebés y adultos que son atendidos en estos centros. En punto de las 9 de la mañana saldrán de la Glorieta de los Héroes hasta la Glorieta del Ceviche. La finalidad, sensibilizar a la población en general para que no vean a los discapacitados con lástima, sino para demostrar lo valiosas que son como personas a pesar de sus limitaciones. Regularmente piensan que nuestros niños no pueden, y bueno, vamos a salir a repartir cada quien nuestros trípticos, nuestros volantes con información de nuestros servicios para darnos a conocer en la comunidad. Educación Especial tiene 30 años ayudando a más de 600 niños y jóvenes con discapacidad. Además de atender a estas personas, el CRIE, el Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa, trabaja con los padres y maestros de todos los centros. Bueno, parte de esta celebración tiene que ver con eso, con reunirnos, con ver que vamos caminando en este proceso de construcción de una sociedad como más inclusiva. Las barreras para los discapacitados no solo son arquitectónicas, sino que hace falta cambiar de actitud y crear una cultura de conciencia. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Nutrivisión, Janet Espinosa.